Después del Gran Premio de Bélgica, Arturo Elías Ayub, quien es parte de la directiva de los principales impulsores de la carrera de Sergio Pérez, lanzó un mensaje en Twitter señalando que la diferencia entre el mexicano y Max Verstappen no podía deberse únicamente al talento, sino también al coche. No tengo duda que Max Verstappen es el mejor piloto de la parrilla, pero sacarle más de 20 segundos a Checo cuando Checo aumentó su ventaja contra Charles Leclerc, tercero, es porque su coche tiene que ser mucho más rápido que los demás. Tanta diferencia no la puede hacer solo el piloto. Anyway Carrerón querido Checo, escribió en su cuenta de Twitter quien es también yerno de Carlos Slim, dueño de las empresas que han ayudado al piloto mexicano. Esta situación ha sido respondida por Pete Binsor, analista de la Fórmula 1 quien fuera parte de los equipos Williams y Ferrari en papeles de gerente de equipo durante una transmisión en su canal de YouTube. En opinión de Windsor es sencillo ver las diferencias de rendimiento entre ambos pilotos indicando que hay momentos cuando Max y Checo estaban juntos cuando podías ver la diferencia en las curvas y añadió que el mensaje del directivo de uno de los patrocinadores de Checo Pérez podría ser problemático. No es que normalmente me involucre en este tipo de cosas, pero creo que probablemente sea un gran problema. Ahora, este chico, el yerno de Slim, que es uno de los hombres más ricos del mundo, mexicano, y que tiene patrocinadores con Checo en el equipo Red Bull. Después de Spa hizo una gran entrevista televisiva en Fox Latinoamérica. Como se pueden imaginar, los medios mexicanos se han lanzado sobre eso y realmente lo están haciendo y estoy seguro de que Checo, a su manera tranquila, estará avivando las llamas en el fondo. Expresó Windsor quien considera el piloto mexicano es quien está pidiendo se haga presión desde la directiva encabezada por Carlos Slim. Cabe aclarar que lo dicho por Arturo Elías Ayub no fue en una entrevista, sino en un posteo en redes sociales. El mexicano es conocido por no guardar su opinión en el deporte, campo en el que ha trabajado tanto en equipos profesionales de fútbol en México y en España así como en el deporte amateur. Windsor señaló que la percepción del empresario mexicano es errónea y puso una pregunta sobre la mesa. Nada de eso es real, e incluso si fuera real, bueno, incluso si quisieras tratar de entender el punto de vista donde, digámoslo de esta manera, ¿dónde y cómo están realmente jugando con el auto de Checo y por qué no le están dando un coche adecuado? Entonces, ¿qué le están haciendo? Aparentemente creen que le están dando partes viejas y sobrepeso del auto, pero eso es todo. No creo que puedan pensar en nada más que eso, finalizó.